aventura siempre es lucrativa. Yo siempre había creído que un mono era un animal, pero ahora... el canto de la ballena. ¡Se me ha olvidado! Bienvenido a esta historia de drama. Triunfo ante la adversidad, terror y responsabilidad de encargado. Nuestra historia empieza en las tranquilas aguas de fondo de Bikini. A medida que nos sumergimos, descubrimos un nuevo día. ¡Un momento! ¡Para el carro! No puedo creer que esto ocurra aquí. ¡Es horrible! ¡Gracias a Neptuno! ¡Aquí está mi encargado! ¡Cuénteme, don Cangrejo! Todo empezó con un simple pedido. Una cangreburger con queso. ¿Y qué pasó? Cuando el cliente la mordió, no había queso. ¡No había pasado nunca! Vamos, serenes, Eugenio. Voy a entrar. No temáis, habitantes de fondo de Bikini. Aquí está el encargado. Sí, si necesitas recuperarte, coge una o dos cangreburgers. ¡Se me ha olvidado! Thank you.
famosa Numbría. ¡Qué rica! Serás capaz de atravesar algunos objetos frágiles. ¡Ánimo, Bob Esponja! La limpieza es la mejor amiga de un encargado. Cangreburger con extra de hombría, por el favor. ¡Salud! Soy el encargado de este local. Todo va a salir bien. Tengo miedo, tío. ¿Tienes nombre? Phil. Venga, Phil, no te derrumbes. Solo tengo una oportunidad. Necesito las herramientas adecuadas. ¡Bingo! Ahora quiero que me hagas un favor, Phil. ¿Cuál? ¡Venga, sonríe! Ah, el principio. Nuestro amiguito amarillo sale de su sueño y se prepara para el día más grande de su vida. A pesar de sus sueños, no le dan el puesto de encargado en el nuevo Crustáceo Crujiente 2. Así que decide ahogar su depresión en un helado del Goofy Goober más cercano. Al otro lado, el diabólico Plankton, celoso del éxito de Don Cangrejo, trama el plan Z, roba la corona del rey Neptuno y echa la culpa a Don Cangrejo de venderla en la lejana y peligrosa ciudad Caparazón. Unámonos a nuestros héroes en medio de su autocompasión. Oye, colega, venga, levántate. ¿Dónde estoy? Son las 8 de la mañana, está cerrado. Coge a tu amigo y marchaos de aquí. Oye, colega, ven para acá y únete a la... ¡fiesta! ¡Bob Esponja!
saltimbanqui. ¡Ha llegado la hombría! Después de unas horas ya no me gusta tanto el Goofy Goober. Tienes que probar esto de evitar la escoba. ¡Agáchate! ¿Qué? ¡Guau! ¡Cuánta hombría tengo que tener! ¡Vosotros dos! ¡Os he echado de menos! ¡Ay! ¡Quiero despertarme ya! Let's go.
¡Rico, rico, rico! ¡Ha llegado la hombría! Patricio, si me traes más gubercichas, te enseñaré la voltereta lateral. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Es a lo que sea! Seguro que sí. Tú tráeme más gubercichas. Faltan gubercichas. Tráeme más y te enseñaré la voltereta lateral. ¡Tengo pelusilla del ombligo! Ya me imagino. ¡Ay, ay, ay!
Liberando a fondo de bikini. Almas en pena de una hembra. Rebosa en hombría. Vale, Patricio. Como me has traído suficientes cuberpichos, te otorgo la voltereta lateral. ¡Damos unas vueltas! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Ponte en marcha, Patricio. Hay mucho que hacer. Thank you.
salta, salti, salti, panky. Es como caminar sobre helado. ¡Ha llegado la umbría! ¡Bala! Creo que voy a vomitar. ¡Uy! ¡Cuánta umbría tengo que tener! ¡Que voy! ¡Ya te puedes ir! ¡Ay! ¡Babuín! ¡Ah! ¡Estás ahí, Patricio! Llevo buscándote toda la tarde. ¡Uy! Son las 8 de la mañana, Bob Esponja. ¡Madre mía! ¡Las 8! ¡Llego tarde al trabajo! ¡Don Cangrejo me mata! ¡Don Cangrejo! En el crustáceo crujiente, el rey Neptuno se enfrenta a Don Cangrejo por el presunto robo. Pregunta si alguno de los presentes puede dar fe del carácter de Don Cangrejo. Y nuestro amarillo cabeza de chorlito acusa a Don Cangrejo de ser una persona horrible. El rey Neptuno neutraliza a Don Cangrejo, con lo que Bob Esponja se despeja rápidamente y se ofrece voluntario a viajar a Ciudad Caparazón para recuperar la corona del rey. El rey Neptuno ha congelado a Don Cangrejo y concede a Bob Esponja y Patricio un plazo de 6 días para que recuperen la corona. La hija del rey Neptuno, Mindy, regala a Bob Esponja y Patricio un espejo mágico para comunicarse con nuestro heroico dúo y así ayudarles. Seguimos con Bob Esponja y Patricio, que llegan al Burger Móvil. Bob Esponja, Patricio, es hora de emprender el viaje. Atravesar el fondo de Bikini con el Burger Móvil.
carretera os llevará a través de Fondo de Bikini. No dejéis que el Burger Móvil se resienta mucho o tendréis que empezar de nuevo. Comienza nuestro viaje. Épico, heroico, osado, valiente, intrépido. Bob Esponja, conduces una hamburguesa. No solo una hamburguesa, una cangreburger. ¡Con queso! ¡Socorro! ¡Ayuda! Vale.